Brasil Ride es una de las carreras top del calendario internacional, es categoría 1, por encima solo está la KTT, de hecho, que es HC, ¿no? Sí. Y aquí está lo mejor de lo mejor, y es una carrera que ya lleva muchos años además, ¿eh? Es la decana aquí de Sudamérica, es la más importante de Sudamérica y de América, yo creo. Y bueno, aquí el cartel que tiene, ¿no?, de gente. Sí, sí, hay campeones de todos los países, tú, vaya nivel. Sí, sí, y aparte repiten año tras año, o sea, al final... Eso es porque es una carrera buena, muy bien organizada y recorridos que piensan también en duros, pero pensando en el ciclista, ¿no? Aparte tiene una curiosidad Brasil Ride, que yo creo que es la única, que es los primeros dos días estás en un hotel, en la playa, después tienes tres días de campamento ya en la montaña y después vuelves y tienes de premio de nuevo hotel en la costa. Así que ahora estamos en el campamento, pero es un campamento que está muy bien organizado. Hay tiendas de todo tipo, a nosotros nos ha tocado la tienda VIP, que ya habéis visto estos días que es una tienda muy guapa, con camas y todo. El servicio de ducha, el servicio de masaje. Hay un comedor que es gratuito, que está con la inscripción, pero luego también hay un restaurante que se come muy bien, ¿eh? Se come muy bien, al mediodía no entra la comida. Uh-huh. Y bueno, quien quiera comer comida caliente, pues sí, tiene que pagarla, ¿no? Y la verdad es que... Bueno, pero con un precio razonable, tienes calidad. Un precio razonable, comes muy bien y aparte es importante también, ¿no? Está muy bien diseñada porque se empieza con una prólogo, que es un poco una toma de contacto. Después tienes una etapa maratón de 130 kilómetros. Aquí. Después tienes uno de 70, luego se combina con la etapa reina, que es la número 4. Entonces tienes un poco de todo. Y después también meten un circuito cross country. Pero está muy bien organizado para que no sea la agonía constante y combinan etapas un poco más explosivas. Y después el organizador también demuestra que tiene sentido común. Porque, por ejemplo, ayer, que fue una etapa dantesca de lluvia, barro, terreno impracticable, hoy han visto el recorrido, lo que había caído y tal, han ido a mirarlo de noche con el coche no podía, era impracticable, y han dicho, hey, retrasamos la salida una hora, dividimos la salida en dos pelotones, y se ha cambiado el recorrido, se ha hecho un cross country de dos vueltas, que ha sido espectacular. O sea que tomar estas decisiones también con una prueba así y tal, yo creo que lo está solucionando muy bien. Muy bien. Olá, meu nome é Joás Viana, sou da equipe Orbea Team Brasil. Gostaria de saludar todos os amigos espanhóis, dar uma boa sorte para a Orbea Factory Team no Brasil Rider 2018. Muito obrigado a todos, um abraço a todos. Estamos top 10, tío, yo ese no me lo creo. Estamos con gente que flipas, tío. O sea, vamos novenos y octavos van el campeón de Gran Bretaña, o sea, que flipas, y el campeón de Holanda sub-23, que además no sé si ha sido bronce o plata en el mundial. O sea, sí, hostia, es que hay muchísimo, muchísimo nivel, ¿eh? Hay muchísimo nivel. La Cape también hay mucho nivel, pero un poco como que se divide el calendario, porque, por ejemplo, la gente que está aquí en la Cape no estuvo, bueno, estuvo en el Mancini, Fumiga en estado, pero Ferreira no corrió, está aquí, y hay mucha gente así. Y luego, como tú dices, hay gente muy explosiva que tiene las carreras ya controladas y dice, venga, vamos a por la prólogo, y la ganaron, y hoy han vuelto a ganar, y ayer perdieron un poco, ¿no? Así que un poco como el Tour de Francia, tío, hay días para todo, ¿sí o no? Exacto, depende del recorrido, te se adapta. Oye, mejor o peor. Y a mí que se me adapta, gallo. Bueno, de momento, ayer y hoy te has adaptado bastante bien, ¿no? Bastante bien, estamos salvando. Por eso te digo, y nada, mañana se va. No, y el primer día no se adaptó porque tú me dijiste, no vamos a arriesgar. Pues tú me dices, hay que arriesgarla, me arriesgo, igual no acabamos, pero... Ya, nada, pero viéndolo visto, hicimos lo correcto y súper acertados. Lo dijo Heriberto, tío, el primer hoy tranquilo,
que con la miseria que vamos a pasar todos no viene de una prólogo de 22 kilómetros. Seguro. Así que, no. Que... Es que quedan, llevamos 3, nos quedan 4, nos quedan 2 etapas muy duras, mañana la reina y... Me hace ilusión porque estamos grabando ya limpitos y con buena cara y gafas y, o sea, bien. Bien. O sea, hoy reality, pero bien, ¿no, Nico? ¿No? Sí, por suerte que sí. Oye, ayer, la gente, ¿qué dice? En los comentarios, ¿qué dice la gente? ¿Lo de la luz han comentado algo o no? Eñau, Thunder, todo esto. ¿Te han pegado la bulla o no? ¿Te han pegado la bulla o no? No, no, para nada. O sea, Orbea no va a dejar de vender bicis, ¿no? Por la luz que había en la tienda de campaña, ¿o qué? No, espero que no. Bueno, nada. Déjalo pues. Que... Sí. Hoy va en hora, hoy va en hora. Hoy va en hora. Hoy va en hora. Hoy parece que Nico duerme. Hagamos todos el esfuerzo para que Nico duerma, tío. Que últimamente tela. Bueno, vaya. Ya hemos pillado un poco en la Brasil Ride, tío. Y no, no os perdáis el vídeo de hoy y el de mañana, sobre todo... Que puede haber de todo, ¿eh? El de mañana puede ser guapo, guapo. Y anda, vamos.